No, de lucha, de los ayuntamientos del año 79. Y luego, pues, con las cooperativas del año 92, hasta acá. Uh-huh. Y la gente pues está integrada en las movilizaciones, en las luchas y en las reivindicaciones frente al gobierno, frente a los terratenientes, frente a las leyes, frente a los jueces. Entonces tiene una postura de movilización, de decir, no podemos conducir la situación que tenemos. Sí, yo creo que sí, que la gente joven está integrada y tiene esperanza de no solamente tener lo que tenemos, sino mejorarlo, si es posible. Mm. Aun con las contradicciones que estamos rodeados de capitalismo por todas partes, pero y que nuestros productos los tenemos que vender en un mercado capitalista, pero a pesar de eso, y las dificultades que hemos tenido, pues yo creo que la gente está muy con la moral muy alta para seguir luchando y combatiendo. Y tiene sus propios proyectos, por ejemplo, en la cultura, con su música. Sí. Hay fiestas, muchas fiestas aquí. Sí, sí. Sí, ellos tienen su. Tienen grupos de rock, hay grupos de baile, y luego teatro, cine al aire libre, y fiestas alternativas a las fiestas oficiales. Y entonces la gente está integrada en ese proceso perfectamente. ¿Y tienen interés también en las formas tradicionales, aparte de las más modernas y las más hip? Sí, 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 sobre todo el flamenco, ¿no? El flamenco, el clásico. Sí, esa es la filosofía que todos los días tenemos que intentar introducir, porque el sistema, a través de las televisiones, de las radios, etc., va en dirección contraria, la propia vida misma, ¿no? Sí. Entonces es complicado mantener ese espíritu, pero lo tratamos de fomentar. Bueno, la crisis se nota sobre todo en la venta de productos agrarios y los productos manufacturados. Tenemos sobre todo dificultades con la comercialización de los productos. Que nos gustaría encontrar canales alternativos de comercialización de los productos, canales que fueran solidarios para vender el producto a un precio razonable. Porque si no, en el mercado se paga el que es más barato sin mirar la calidad. Y entonces, pues, tenemos dificultades con extendernos por ese mundo de la venta de productos. Tenemos 1.200 hectáreas de tierra y las queremos poner en plena producción, ¿no? Y entonces, producción ecológica, producción que piense más en la salud y menos en el negocio, en convertir el alimento en una mercancía, y nos estamos moviendo con mucha dificultad en el tema de la comercialización. Puede ser una asignatura pendiente. Comercialización y financiación son los dos problemas que encontramos en las cooperativas. Yo soy optimista, porque yo creo que el optimismo es de izquierda y el pesimismo de derecha. El pesimismo es no tocar las cosas, y el optimismo es intentar cambiar las cosas hacia mejor, ¿no? Sí. Aunque la realidad es muy triste y muy dura, pero sin embargo yo creo que se puede mejorar. Y tenemos que luchar por mejorarla. Sí. Lo que pasa es que el partido, el PSOE en Andalucía, quiere que este proyecto no siga adelante. Quiere poner zancadillas, dificultades, porque es un mal ejemplo. Es un ejemplo que se puede demostrar que es posible otra política, que es posible otra economía, que es posible otra manera de relaciones interpersonales. Al sistema no le gusta. Sí. Y el PSOE, el Partido Socialista, es un partido del sistema, no es un partido frente al sistema. Entonces tenemos esa dificultad. Las mujeres participan muy activamente en todo el proceso que estamos teniendo, ¿no? Yo digo que la presencia de la mujer ha sido vital para conseguir lo que hemos conseguido. Si la mujer no se hubiera conseguido las cosas que se han conseguido, porque la mujer es más constante en la lucha, tiene más fuerza de arrastre que el hombre cuando se moviliza, y yo creo que más intuición a la hora de descubrir qué hacer ante las cosas, ¿no?
Entonces yo creo que la mujer no solamente participa estando en el ayuntamiento, en un mismo número de mujeres que hombres, sino también participa en las movilizaciones, en la asamblea. La mayoría son siempre mujeres. Y en las decisiones que se toman. La presencia de la mujer en todos los aspectos de la vida hace que el tema de la mujer esté muy, muy en primer orden de las cosas que se deciden y de las cosas que se hacen. Y sobre todo la mujer, con su carisma especial, yo creo que transmite otros valores que no transmite el hombre. Sí, la mujer aquí juega un papel mucho más protagonista que en otros sitios. Sí.